Baje el Savage. ¿Tú qué haces, Juan? Estoy haciendo postgame de Heaven's Wards. Ahora que me pongo a pensar, yo no he terminado aún. ¿Cómo se llama este juego? Wards. No, ¿cómo se llama este juego? Coven. Que no lo he Tampoco. terminado porque estaba tratando, como te dije, de conseguir trofeo y ven, se me cae como que Ay, qué flojera. tengo que regresar porque si no se me va a volver como un Nioh 2.0. Tengo que regresar también eventualmente al Nioh para terminarlo. Eso sí, no sé si recibiré trofeo. Me da risa que de los juegos, de los tres Souls Games que he jugado ahora mismo, no hay que Ese no sé por qué. juego tenía algo, no te voy a mentir. Es una droga, bro. Hay que demandar a From Software metiéndome drogas en el cuerpo. Sí, hijos de puta. ¿Cómo me demanda? ¿Y sabe cómo lo va a mandar? Bueno, Cuando BRB. venga el lujo de daño. Cuando venga a los Game Awards, vamos a votar por los juegos del año, no sé si son juegos, porque sufran. No sepan qué espíritu hacer, van a estar los japoneses como que, oh, hello. ¿Tú crees que Miyazaki personalmente iría a los Game Awards si gana su juego como Game of the Year? No sé, ¿Tú ¿no? crees que George R. Martin, R. Martin también está ahí con él? A George me lo veo, weón. No sé. El carajo haciendo cualquier otra cosa que no sea escribir su libro, me lo veo. Hablando de esto, yo vi como la gente siempre le pide que escriba el libro, ¿no? Y termine el libro, porque lo que la gente teme es que obviamente se muera antes de terminar el libro, que es algo que pasa normalmente en el mundo literario cuando se tratan de un mundo grande así. Ha pasado en el Sí. pasado con diferentes pedazos de literatura durante diferentes movimientos literarios. Por ejemplo, yo me recuerdo, ¿cómo se llamaba? Era un inglés. Era como un... chusa, tengo que acordarme el nombre. Lo tengo como que en la mente, pero no me John acuerdo. Green. No. No, eso fue como en la Edad Media, cerca del Renacimiento. El tipo tenía un libro, no me acuerdo cómo se llamaba, pero si me dicen, no me acuerdo nada. Era el tipo que tenía un libro y el tipo creó un libro, un cuento, en el que el cuento tenía que ver con diferentes individuos que se conocían en el camino, iban directo y tenían el mismo objetivo. Era como un viaje. Y hacían el viaje y tenían que ir allá y luego regresar, el viaje de regreso. Entonces era todo un... La historia era de los diferentes puntos de vista, todo ese montón de personajes en el viaje, todo lo que veían, lo que hacían, lo que sea. El tipo nunca terminó de hacer el libro, se murió antes de mano, antes de tiempo de terminar. Porque también tenía que... Porque ve que la gente de ese tiempo tampoco vivía como hoy en día de esa vaina, no pueden, no podían. Sí. Entonces tenían su trabajo, por ejemplo, el tipo era diplomático para gobierno y bla, bla, bla. Pero bueno, al final es algo que como Y usualmente normalmente pasa. o tenían trabajo o eran niños ricos o algo, gente de familia rica, porque o sea, eran los únicos que sabían escribir y leer, ¿no? Bueno, te voy a ser honesto. Por ejemplo, yo de los gente rica, yo me recuerdo que durante el romanticismo había un par de individuos, por ejemplo, Lord Byron, creo que se llama así, Lord Byron. Ese tipo era rico, pero tenía amigazos allá. No me acuerdo de qué país era, no sé si era italiano o era inglés, no me acuerdo. Pero el tipo sí tenía sus amigazos.
Pero el tipo hacía más que nada poemas, creo. Más que cuentos, si no me equivoco. Y te digo, y él y otro que me gustó, que era la esposa de. Mira, él era amigo del esposo de la mujer que escribió Frankenstein. Verga. Y los dos se murieron. Cuando el otro la llevó, le dije: ven a mi yate, ven a mi bote, el yate de ese tiempo. Vamos a hacer un viajecito por aquí. Y. ¡Ronja! ¡Eres un hijo de puta! Discúlpame, es que vi a un No, no tipo, te estoy preocupes. conociendo Chinese, me acabo de ver un chinito y un tipo llamado Ronja me lo quitó. Te digo cuál es el problema, ¿por qué me cabreo? No por el hecho de que me lo quitara, es el hecho que antes de quitarme en la teoría anterior, él también consiguió otro Pokémon, Shiny. Hijo de puta. Ok, Arce, continuando. Y luego, bueno, se murieron en un accidente de botecito, se perdieron con una tormentita y se la dan al vuelo. Pero bueno, sí. Entonces, como te estaba contando, que el Espindo se ve cool, shit. Ya no sé si quiere intercambiarlo. Ese sí te doy, fuck that, ese nombre es estúpido. Anyways, como está diciendo. Y bueno, pues sí, ese es común que entre meses la gente temes. Porque vale verga que el mundo ahí esté entretenido y todo, y tenga un buen cuadrito y todo, y de la nada no puedas terminarlo porque se murió el tipo y no confías en nadie más que lo pueda terminar por él, ¿no? Y. Quiero a Mawile, voy a conseguir a Mawile, dame un segundo, tengo que conseguir a Mawile. Dale, dale. ¿Es un Mawile o un Sunflower? Espero que no me toque el Sunflower, es estúpido el Sunflower. ¿Pero por qué el fucking man hace? Pero si no consigo al Mawile, chucha madre, voy a quemar una flor. Voy a quemar una flor. Bueno, otra vez Weedy. Bueno, entonces como está diciendo. Sí, eso se ocurre. Yo entiendo a la gente. Yo entiendo a la gente con ese estilo. Yo entiendo el entendimiento. Yo sé de dónde viene la idea. Alguien capturó a un Shuppet con una Master Ball. Importante. Entonces, básicamente, yo comprendo eso, pero vi a alguien decirlo desde el punto de vista como lo ve George R. R. Martin. El tipo no es que no quiera terminar el libro, pero hay tanta gente jodiéndolo con eso, a pesar de que él está inspirado en hacer otras vainas también, ¿no? Lo cual es bueno, en la vida tú quieres hacer lo que te gusta, lo que te inspire. Y entonces es como que lo están tratando de rushear de algo que él no quiere aún no se siente, no, ¿sabes, no? Sí. Rusheándolo, haciendo algo que el tipo aún no siente que está inspirado, aún que aún falta y todo, mientras está inspirado en hacer otras vainas y quiere. Y entonces entiendo por dónde viene George Martin, es como lo que le pasó con. ¿Recuerdas al que escribió Sherlock Holmes? ¿Cómo se llama ese tipo? Shelley, Mary Shelley, no, esa es la de No, Mary Shelley fue Frankenstein. Frankenstein. No, Conan Conan Doyle. Doyle. Sir Conan Doyle. Sí, Arthur Conan Doyle. Sí. Estoy Entonces. impresionado que sabía esto, la verdad. No sabía que estaba guardado en mi cerebro su Viste, conocimiento. viste, viste. Esa es la escuela, esa es la escuela, esa es la escuelita. Sí, wow, increíble. Entonces, como está diciendo. Yo recuerdo la historia famosa de que el tipo terminó, que planea terminar todo lo de Sherlock Holmes con lo que viste en, ¿recuerdas tú la película Robert Downey Jr. de Sherlock Holmes? Bueno, en la segunda, ¿recuerdas que al final el tipo cae con la cascada con este Moriarty?
y supuestamente Sí. se muere con esta. Pero después en Entonces, el final sale el otra vez. exacto. Pero a diferencia de esto era que Cuarto Coronado pensaba dejar a Sherlock Holmes de verdad morir con Moriarty. Y ese era el final de todo. Pero los fans se cabrearon tanto con ese final que lo comenzaron a amenazar, lo comenzaron a joder. Y en ese tiempo las amenazas eran literales. Tú no podías arriesgarte. Sí. Entonces el tipo fue forzado a escribir otro libro y todo. Haciendo que, ah, no, el tipo sobrevivió y bla, bla, hacía su otra aventura. Y obviamente eso es lo que quería Arthur Conan Doyle. Su visión era otra vaina. Y eso es lo que vale verga. Entonces, el problema es que también hay fanáticos muy rabiosos que te comienzan como si tuvieran el poder, como si te fueran a obligar a cómo terminar tu historia y todo. Entonces, para que ellos no lo escriben. Entonces, vale verga porque tú estás inspirado. Tú llevas todo para un momento y la nana no puedes hacerlo o no puedes llevarlo porque el otro dice, no, no, yo quiero otro, quiero otro, quiero otro y si no te jodemos. Entonces, es lo mismo que yo estoy sintiendo con... Es como peer pressure, el group pressure. Lo siento Claro, con claro. otra verdad. Y especialmente lo entiendo a George R. R. Martin. Vale verga que tú estás inspirado en hacer otra vaina. No es que no haya dicho ya no voy a escribir más el libro. Es que estás inspirado en hacer otra vaina y quizás en esas inspiraciones te dé ideas y ahí sí vuelvas a inspirar a escribir el libro. Porque tú no puedes forzar a alguien a escribir un libro. La persona, Claro, el escritor, sí. tiene Lo que puedes inspirarse. forzar, pero no te va a salir bien, no va a salir un buen producto, va a Exacto, salir un exacto. producto forzado sin inspiración. Es nada más porque no, Exacto. es que lo tengo que hacer. ¿Qué voy a hacer? Exacto, ahí tienes la idea. Entonces, la gente no entiende esto y se están como que tan preocupados de que él, se muera antes de terminar el libro, que lo comienzan a joder y a joder. Y entonces yo siento que eso también le quita inspiración de hacer el libro, porque, chucha, ¿sabes lo que es que alguien te diga? Hazme esto, halo, 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 por favor, halo, halo, halo. Tú dices que lo hago después. No, halo, ya. Es como que ya te cagaré y ya no tienes ganas de hacerlo. Antes sí tenía ganas o estabas en el mood para hacerlo y ahora ya no quieres porque el otro te está jodiendo tanto que ya no quieres satisfacer al otro. ¿Entiendes? Entonces, yo entiendo, no sé, no voy a decir que es algo que pienso yo, pero yo entiendo por su punto de vista y por eso yo soy de la gente que yo espero, soy paciente. Si él se muere antes de escribir el libro, qué bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Al final, tú puedes crear tu propio canon en tu cabeza. No, y además, yo no voy a dejar que una franquicia de libros me dicte cómo voy a vivir mi vida. Yo no voy a volverme loco por una franquicia de libros. Esa franquicia de libros no me va a salvar la vida. Esa franquicia de libros no me va a comer. No. Así que hay otras, más otras vainas del mundo que me pueden satisfacer. Y pues así estoy yo y así yo pienso. Entonces, yo no voy a. Yo por eso yo entiendo al tipo y yo honestamente los fanáticos tienen que chilear, pero no lo saben, así son los fanáticos. Esperamos que en el futuro no pase nada negativo a George R. R. Martin o que sea por esta situación, obviamente. Claro. Claro, también está la otra teoría de que cómo terminó el show es como el tipo en realidad iba a terminar el libro y cuando se dio cuenta que todo el mundo dijo esta vaina que es, estaba azul, el tipo dijo no, no voy a cambiarlo, no quiero morir. Ya te escribió, please, can I have China? Tengo la oportunidad de conseguir otra vez Mawar. Nice. Ya voy al baño, ya vengo. Yo tengo la Emiru, Emiru, Emiru.
Juan, estoy enojado. No conseguí el malware, conseguí una Latias Shiny. No me interesa la Latias Shiny, ella la tengo. Y adivina quién me lo quitó. No fue el otro, tranquilo. Yo, en el anterior, que también estaba el malware, yo hice trading y me salió una persona llamada Emil, que vive en Italia, Tuscanía. No me valió, no me valió. Y después, trato de conseguir este malware y ella me lo quita. Sí, es como un plan vicioso que dijo, este tipo quiere conseguirlo, me voy a permitir que lo consiga en la primera y en la segunda se lo robo. Qué chimbo, te hicieron juegos mentales para que te jodieran. Te doliera más, bro. Exacto. No se lo voy a perdonar. No se lo voy a perdonar. Sí. Ahí está. Chale. No quiero a chinchino, no quiero a gelatina. No es chin signo. Si lo hablamos en manera italiana. Creo. Hace tiempo no estudio italiano. La CH es chi. La C es chi. La doble C no sé si es chi. Yo nunca he estudiado italiano, así que no te podría decir. Divertido está, ¿eh? Tan divertido que cuando nosotros yo estaba estudiando italiano con mi papá en la universidad y parece que las que daban francés también tenían el curso italiano como una vaina que opcional, no sé si era opcional o era obligatorio, pero habían de la clase italiana de francés, ¿no? Que venían también, y había una persona llamada Brian y esa persona chucha tenía como ya 3, 4 idiomas en En el su bolsillo. repertoire, en su repertoire, exacto. Yo sabía obviamente español, francés, portugués, estaba aprendiendo el italiano y quizás sabía otro más que no me acuerdo. Y yo nomás dije, shit, digo, una bestia. Lo peor de todo es que para tener tanto conocimiento, lamentablemente estaba trabajando en call center. Pero dejo esa vaina porque decía que el call center era una basura. Y creo que al final se hizo lo que obviamente una persona con tantos idiomas haría, volverse un profesor de lengua. Yo necesito el tornado a Tundurus. Yo creo que es el tornado el que necesito. Así que este no lo voy a conseguir.
Sí, Héctor Tundurus, me voy a matar. Sí, tornados, gracias a Dios. Ah, por cierto, una pregunta, Juan. ¿Tú estás interesado en la siguiente generación de Pokémon? Sí. Bueno, te voy a contar los secretos que sé. Hay una persona en Twitter llamada Riddler. Estaba viendo el Tundurus con quien está intercambiando. Y la persona que estaba viendo, tú sabes, cuando haces Wonder Tree, tú ves el nombre de quien con quien te estás ayudando. Y el que Ajá. consiguió Tundurus es un tipo llamado Harambezón. Entonces, que Harambezón Increíble. sencillo, mi cara. Okay. Bueno, te estaba contando algo Pokémon y se me olvidó. Ah, sí, ya me acordé. Ok, hay una persona que se llama Reader Q en Twitter. No sé quién es él, no sé si él trabaja para una de la compañía de Pokémon, yo no sé qué es ese tipo, un super tiene contacto, yo no sé qué es ese tipo. Pero aparentemente el tipo tiene información de la siguiente generación. Obviamente él no va a revelar literalmente las cosas, porque obviamente Pokémon Company va a vender y dirá, te vamos a joder. Entonces lo que él hace es como dice su nombre, Riddles, da hints y vaina de lo que podría ser algo, pero no te dice explícitamente qué es. Entonces, el tipo se ha hecho cada mes, tiene como un top, un theme, de lo que habla de la siguiente generación, ya sea las mascotas, que es los starters, regional variants, toda esa vaina, ¿no? Y una de las cosas que recientemente vi fue que en este mes eran los legendarios, los poster boys de la nueva generación. Chúchame, su hijo de tu puta madre. Entonces, Tranquilo. entonces, yo sé que te he dicho como tres veces, entonces, disculpa. Entonces, básicamente, ah, sí, llámalo. Entonces él daba hints de, está dando como una imagen, te da como un pedazo de una imagen y tienes que adivinar qué era. La gente comenzó a descubrir, era un Pokémon legendario, fue parte de Pokémon legendario. Se lo que dio es que dio 7 imágenes en total. Una cada día o cada periodo de tiempo, ¿no? Y entonces, él, básicamente, como eran los dos legendarios, él hizo, puso, iba a hacer 4 y 4 de imágenes, ¿no? Entonces, puso básicamente 3 legendarios y uno principal. El principal era un color específico. El primero era blanco y el segundo era negro, creo, si no me equivoco, no me acuerdo. ¿Qué pasa con eso? Que cuando él reveló la imagen, él estaba preguntándose qué era esto, qué es el ruido, qué es lo que hay que descubrir, qué hay que notar, ¿no? Y estaban así constantemente viendo, hasta que se dieron cuenta de una vaina de una teoría de colores. Dijo una vaina de colores y de que si tú pones ciertos colores en blanco y en negro, usando el negro o el blanco como base, lo que sea, dan ciertos otros colores especiales y bla bla. Y esos colores específicamente eran los Pokémones legendarios que él ponía. De lo demás y todo, ¿no? Y todo eso daba, por ejemplo, era Reshiram y Sekiro, ¿no? Lo que ponía, creo. No, Lugia era el primero, era blanco, exacto.
Básicamente te ponía Pokémones, te ponía un grupo de cuatro, del cuatro de esos tres tenían que al final con el color específico dar ese color por básica, por la teoría y todo, ¿no? Y eso es lo que hicieron. Y básicamente comenzaron, oh, West, nice. Básicamente comenzaron a ver sobre esa teoría y estaban hablando de la de, también de que estos colores y esta vaina y este uso de los colores y vaina tenían que ver con los radios de los range y lo que no tenemos el infrared y el ultraviolet y que son colores que no podemos control, o sea. Soy una rana. Nice, se hicieron todo. Hicieron el todo. Ya no soy una rana. Entonces básicamente están diciendo que como es ultraviolet y infrared por parte de Scarlet y Violet, están diciendo que los legendarios quizás tengan que ver con esa vaina de los colores, obviamente, porque recuerda que al final todos los juegos de Pokémon con el título que tienen siempre es una característica del Pokémon que presentan. Blanco y negro era el Sí. color de los Pokémon, además de que representa el Yin y el Yang, que también es blanco y negro. Exacto. Ruby y Sapphire representaban los colores de Groudon y Kyogre. O obviamente Sun and Moon, Sol, Luna, Lunala, X and Y, el Pokémon X y Y, que tenía la forma y todo, y tenía el nombre que se usaba. O sea, cositas así, ¿no? Y obviamente esto tiene seguro tiene que ver con el color de cómo se ven o lo que representan. Y me imagino que esta teoría de colores y lo del ultraviolet y infrared tienen que ver con ese Pokémon. Quizá, no, lo más probable. Y dice que al tipo le gusta más el Pokémon que es Violeta. Que viene de Violeta, del Pokémon Violet y eso, y puede que sí, o sea, es cool. Además de eso, él presentó al final un collage de imágenes. El collage era básicamente todas las veces en cutscene y lo que sea en el juego donde los Pokémones han sido mounted, que raidable pues, lo usan como raid. Y luego pone una imagen rara de un perro con atado como a, tú sabes, los caballos antes que tenían las carretas, así al estilo así, un perro que tenía atado. Sí, la otra vaina que estamos viendo aquí es que además de lo de la vaina de los colores, quizás estos Pokémones sean mountables. Quizás nos ayuden a viajar a través de la región mountain. En vez ellos, las nuevas bicicletas van a ser ellos, en cierta manera. El Sí, fast bueno, travel. en el tráiler se ve que tomaron bastante inspiración de Arceus en cuanto a cómo los Pokémon se presentaban en el mundo, así que a lo mejor las mounts van a ser Ajá. similares a Arceus también. Exacto. Y que puede que y alguien que vi que descubrió la noticia dice que tiene una teoría personal de que quizás estos Pokémones, como en la generación 8, van a salir al principio y van a ser como nuestros compañeros. No necesariamente vamos a tenerlos en la party, pero van a ser nuestros compañeros hasta quizás después un punto de la historia en el que de verdad se añaden nuestra party. ¿No? Y podemos hacerle raid y eso y eso. Entonces, sería interesante. La tercera vaina interesante que muestran de teorías de lo que el juego va a hacer es que si tú ves el logo de Scarlet y Violet, tú ves logos totalmente diferentes. Violet es un poquito más futurístico, mientras que Scarlet es un poquito más royal y más anticuado. Entonces la gente está pensando que quizá los dos juegos tomen tiempo en un tiempo periodo de tiempo diferente. Y haya como el estilo time travel o lo que sea. Porque en el trailer, en el teaser, ¿recuerdas que el teaser comenzó con un policía investigando y va a la vaina de Game Freak y se da cuenta de la vaina rara que ocurre? O sea, hay un momento en donde hay un reloj donde el reloj se vuelve loquito. O sea, la gente está asumiendo que eso es un signo de que sí va a haber como un estilo de time travel, o al menos time va a estar, el tiempo va a estar involucrado en el juego. Y eso también está interesante, o sea, hay con muchas cosas interesantes que están presentando. Yo digo, ok, chévere, chévere. Y pues, ahí está. Yo estoy hype. Mira, yo lo que digo es esto. A mí me encantó la idea de Wild Area. El Wild Area no es malo. Obviamente necesitaba más polish, especialmente como Arceus mostró también su Wild Area, como era el mundo abierto. Obviamente esperemos que este nuevo juego sea como Arceus, pero más polish aún. Con más vainas. Mira, esto es lo que pido. Esto es lo que pido. Yo no necesito que me des todo el Pokédex. Yo entiendo por qué no me puedes dar todo el Pokédex. Es verdad, es una verdad que la gente tiene que aceptar. Cada generación aumenta mucho más los Pokémon.
Y cada vez que aumenta mucho más los Pokémones, si quieren hacer de verdad calidad de animación, ellos tienen que cada un Pokémon meterle esa animación de todos los movimientos que hay en el juego que pueden ellos aprender y hacer. Exacto. Y eso toma mucho, mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si no quieren que sea como que el siguiente juego, porque la gente se va a cabrear por eso. No quieren que sea como un X and Y a un Sun and Moon, en que las animaciones de ciertos momentos son iguales. Porque no pueden estar a cada rato haciendo todos los Pokémon y demás, ¿no? Entonces ellos tienen que entender, porque si, te juro que si Game Freak decide meter todos los Pokémon, pero mantiene los movimientos como Sword and Shield, la gente se va a cabrear. Aún así se van a cabrear. Entonces, yo Los fans de entiendo el hecho. Pokémon siempre se cabrean, ¿no? No, no sé. Exacto. Entonces, yo entiendo el hecho de que no meten todos los Pokémon. A mí no me molesta. Si no me toca el Pokémon que no me toca, bueno, lamentablemente, si lo pone y no está en el juego, fuck. ¿Qué puedo hacer? Pero lo que sí espero es que si me van a meter menos Pokémon, me van a meter todo el Pokédex, al menos me haga dos cosas. Hazle polish a las animaciones, a los ataques. Son menos Pokémon, puedes hacer. No estamos pidiendo que hagas todo casi los 1000 Pokémon que van a ver. Haz los Pokémon poco que tienes y hazlo bien. Lo que no pusiste en Sword and Shield, hazlo bien. Y lo segundo, ahí tengo otra cosa. Y lo segundo es, ¿oh? Uy. Ok. No, Y le hice agro sin querer. ups, pide las disculpas. Y básicamente, la segunda vaina es que el mundo abierto sí se sienta más vivo, se sienta más filled. Y obviamente, gráficamente, no voy a decir que sea que súper realista, pero que se vea bien en comparación a las demás vainas, ¿no? Porque una queja que yo te dije a ti cuando busqué, yo te dije a Arceus, es que el mundo es grande y ahí sí hay un montón de Pokémon y en cada esquina y todo, pero el mundo es tan grande que hay muchos espacios abiertos y aunque haya muchos Pokémon, no hay nada, no hay nada. No es como el Elden Ring. Hasta Genshin tiene un Exacto. poquito más de mundo abierto más vivo, o sea, pon cositas, más vainas, para que el mundo se sienta más vivo, no des espacios grandes, a menos que de verdad quieras ver que un área es como un llano, una vaina así, ok, tiene un feel, Exacto. yo entiendo, pero o sea, por favor, trata de hacer el mundo un poquito más vivo y esa vaina, ¿no? Si hacen esas dos vainas, yo voy a estar feliz, porque la gente puede que le interese la historia de Pokémon, puede que le interese cómo se ven ciertas vainas, es verdad. Pero yo a mí no me interesa, yo no juego Pokémon para ver la historia. Coño de la madre. Yo no voy a ver eso así, es que la historia es. No, no. Yo juego Pokémon por el gameplay, por los Pokémones y eso. Los personajes, no me interesan tanto. Puede ser genial que creen nuevos personajes cool, ¿no? Eso sí no voy a decir que no puedan hacer. Si quieren y pueden, traten de hacer personajes cool, pero no voy a pues, también decidir que un juego vale la pena o no por los personajes, porque tampoco a mí me valen verga los personajes. Lo que sí me interesa es la música. Y esto es lo que más estoy hype del juego, la música. Porque me gusta tanto la flamenco. Cuando los Blitz lo presentaron me encantó tanto. Yo quiero escuchar esa guitarra en este juego así. Disculpa, es que quiero escuchar ese flamenco. Quiero escucharlo. Me gusta mucho. Y eso es una de las cosas que estoy más hypeado en este juego, la música. Y pues así estoy, pues, o sea, yo. De verdad. Espero que la hagan él esta vez, con todo lo que han pasado. Porque yo no creo que Game Freak sea una compañía muy necesariamente mala o muy lazy. Pueden innovar cuando quieren, por ejemplo. Te voy a dar un ejemplo de innovación que a mí me gustó y que a otra gente de verdad identificó, pero mucha gente ignoró. En la generación 5, literalmente lo que hicieron fue que todos los Pokémon que sacaron en la generación 5 eran nuevos. No había nada de reuse de viejos, eran nuevos Pokémon. Y puede que entre toda esa lista grande de Pokémones, puede que había algunos diseños que eran un poquito lame, sí. Es el hecho de que se forzaron a crear tantos Pokémones nuevos, eso es lo que. Eso fue genial. Eso fue genial. Y además de que obviamente la calidad en ese juego era muy grande. Y yo por eso yo sé que Game Freak puede ponerle calidad a ese juego.
Puede que sean los ejecutivos también de Pokémon Company y otras vainas que también empujan un poquito, pero no podemos decir que tampoco ellos son inocentes, pero ellos pueden hacer un producto de calidad. Por eso solo espero que de verdad esta vez se inspiren y hagan bien. Pero lo único que me preocupa es esto. Que este juego está saliendo muy temprano de lo que pensaba. O sea, sí, en comparación a Sword and Shield fue hace tiempo. Pero Game Freak también trabajó en Arceus. Si otra compañía hubiera trabajado en Arceus, yo digo, ah, normal. También ya pasaron años con Sword and Shield, pasaron como 3, 4 años, así que estamos bien. Pero Arceus lo hizo Game Freak. Y sí, vamos a decir que en parte no todo el equipo está en ese juego, quizás parte del equipo mayor el equipo está haciendo la generación nueva, pero aún así, eso es menos manpower, menos recursos dirigidos a eso, ¿no? Y por eso yo estoy como que. Por eso estoy como que. Eso es lo que me preocupa en cuanto a la calidad, pero espero que en realidad no fue tanto los recursos que dieron para esto, o sea, me mantengo optimista. Quiero que este juego le vaya bien, porque Pokémon me fascina. Y Pokémon es un juego chévere, es divertido. Yo le he dicho a mi hermano, ningún juego de Pokémon es aburrido. Y la gente que en mi opinión hizo quit a los juegos de Pokémon es porque esos tipos tienen mucha expectativa de un juego que es como turn-based. Si quieres un juego de otro tipo y estilo, hay otro juego de este tipo y estilo. Por ejemplo, ¿quieres jugar una acción? Pokémon Tournament. Cómprate ese juego. Cómpratelo. Sea, hazlo, o sea. Hay diferentes. ¿Quieres jugar al estilo League of Legends? Porque cómprate el juego de Pokémon en el Switch de League of Legends, así al estilo MOBA. Sea, tienes diferentes juegos de Pokémon que te presenten diferentes géneros. Si tú quieres, te gusta Pokémon y no te gusta cómo es el juego, o sea, quieres dificultad, puedes hacerte la dificultad. Esto es lo bueno de este juego de Pokémon. Yo, ¿sabes cómo yo me hago de dificultad? Yo no uso ¿Cómo? Pokémones repetibles. Ya, yo le digo a mi hermano. Yo, cada juego de Pokémon, yo hago una vaina en específico. Yo, uno, uso solo Pokémones nuevos de la generación. No uso viejos. No uso Pokémones como Bulbasaur, no, no, no. Yo uso los que presentaron, los intro que introdujeron esta generación, los justo, nada. Son los únicos que uso. Segundo, uso solo Pokémones. Además de eso, que no repitan en los personajes importantes, ya sea gym trainers, rivales, personajes antagonistas que son, que tienen, obviamente tienen su caracterización. Yo trato de no repetir sus Pokémones. Si yo veo que ellos tienen un Pokémon en específico, yo digo no. No voy a usar ese Pokémon. Lock out. O sea, me limito el pool de Pokémones que tengo. El puedo usar. La segunda vaina que me hago para decir es que yo me pongo forzado a pelear con todos los trainers en una ruta, en un lugar. Me esfuerzo a eso, porque ese va a ser mi yo no voy a usar Pokémon, Wild Pokémon como XP, no, 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 no. Yo voy y mi XP va a ser los trainers nada más. Yo no farmeo con el Wild Pokémon. Entonces, así yo estoy. Y así yo me hago el de juego difícil para mí. Y te digo, me lo hice difícil. Porque me encontré a un par de entrenadores y vainas. Y había momentos en los que yo, te juro por Dios, que casi perdía. Y lo único que no me hizo perder fue suerte o el AI siendo estúpido. Una de las dos. Pero, honestamente, me lo hice difícil. Y sentí el juego un poquito difícil. No lo sentí súper fácil. ¿Por qué? Porque yo me lo apliqué. Y así es como. Y eso es lo bueno de los juegos, así que te dan esa libertad de que tú puedas elegir cómo jugarlo. O sea, la gente se queja, ah, qué juego es fácil, juego fácil. ¿No te gusta el XP Share? Apágalo. Si no te gusta la venta, puedes limitarte en qué Pokémon usas. Hazte un Nuzlocke si quieres. Puedes comenzar a jugar haciendo un Nuzlocke. O sea, hasta la regla de que si un Pokémon se muere y ya no puedes utilizarlo. O sea. Y por eso me cabrea la gente que comienza a jugar los juegos. Yo cuando estaba viendo
yo fui a ver un trade cuando porque después de jugar el juego de Sonic me di cuenta que no era tan malo. O sea, yo entiendo la rabia que la gente consiguió al inicio. Yo puedo entender los problemas, porque también lo experimenté. Pero me puse a huevo y este juego no es tan malo, como la gente dice. No es como una. Voy al Reddit. Ya sé que es Reddit, yo sé, pero aún así, voy al Reddit. Y alguien hizo la pregunta, ahora que estamos en 2021, 2021 me acuerdo que año, que ahora que ustedes piensan en Soran Shiro, que pasó con todo y todo, ¿no? ¿Piensan que sigue siendo un juego de mierda al inicio, de todo el odio o qué? Y había mucha gente que decía que este era el peor juego, aún se mantenía en su vaina y que este juego era tan malo que este juego me hizo casi quitar Pokémon en sitio. Yo digo, pero si este juego te hizo quitar en Pokémon, tú no eres un fan. En mi opinión. Esa persona no es un fan. Que el juego te da la libertad de hacer muchas vainas. Sí, yo entiendo que te cabren vainas como, por ejemplo, que si gráficamente ciertas vainas son malas o que si que no podías que aguantar más tu Pokémon, no, no, que esto, lo otro, yo entiendo. Pero el hecho de llamarlo que hace este juego de Pokémon es como, pero hay peores juegos que yo te puedo decir. Peores juegos en una franquicia que de verdad te pueden decir ya no quiero jugar. Y no solo eso. Ok, acepto que no quieras jugarlo más. Ok. Pero no me vengas a decir que vas a presentarlo como el peor juego de la historia, que de verdad ya no te quiso dejar y ya no quieres jugar más juegos de Pokémon. O sea, bro, lo único. Malditos jarambes. Lo único. Si no te agrada el juego, lo que puedo entender, mira, lo más maduro que tú puedas hacer en un juego que no te agrade, especialmente como Pokémon, que tenga cosas que no te agraden, deja de jugarlo. Si quieres, devuelve el juego, como sea, regáselo a alguien, lo que sea, véndelo. Y la próxima vez, no compres el juego inmediatamente de Pokémon. Espera reviews, espera las vainas y hace. Por ejemplo, Monster Hunter. Si me sacan un juego de Monster Hunter que es malísimo, horrible, espantoso, que no me agrada, yo no voy a decir, ya no quiero jugar más la franquicia. ¿Por qué? Eso es un juego de varios. Puede que la visión de otra persona en el futuro sea mejor que la de la anterior. ¿Sé qué hago? Yo nada más digo, la próxima vez voy a esperar a que salga el juego, review para ver qué dice la gente, veo el gameplay, veo vaina y de ahí juego sí o no. Porque solo porque un juego de una franquicia sea malo, no quiere decir que va a matar para mí la franquicia. Es como también Star Wars. La gente porque salió la trilogía esa, sí, es verdad, valió verga esa trilogía. Reinó mucha vaina de Star Wars, que la gente amaba y todo. Pero eso no quiere decir que voy a dejar de ver Star Wars. Hay otra gente que tiene buena visión de Star Wars, por ejemplo, Mandalorian. Se no puede decir, I quit Star Wars. O sea, para mí eso es muy infantil, muy ridículo. Sé muy el extremista. Un extremismo muy ridículo que la gente también aplica hoy en día en la vida. Esa gente es como muy dramática y esa gente, en mi opinión, Dios mío, viven la vida, pero viven la vida sin tener vida. Get a life, una vida de verdad, o sea, Dios mío, pero hasta yo siento que la gente que son neat tiene más vida que esa gente. Pero bueno, como sea, disculpe por el plano, pero hay gente No, que yo tranquilo. entiendo que puede. Que no le puede agradar algo, pero el hecho de que lo ridiculen o se lo hagan tan dramático es como que una rabia, porque, oye, hay cosas en la vida que tú consigues gratis, hay cosas en la vida que te dan y te hacen, te dan lo que tú quieras. O sea, oye, te he agradecido que existe al menos y que ya no deje de existir. O sea, la gente tiene que agradecer las cosas que tiene o las cosas que puede tener en vez de enfocarse en las cosas que ay, no, yo quiero esto. Yo quiero esto, específicamente esto. Si no es así, pues ya está jodido, ¿no? Como por ese niño mimado de familias ricas, o sea. Sé feliz con lo que tienes, con lo que la vida te ofrece, con lo que la vida te presenta. Dios mío. No basta con que tengas vida, o sea. Nomás digo, pues. Pero ¿cuánta gente diría, cuánta gente que se ha muerto quisiera estar viviendo la vida que esa persona está viviendo? No más digo, pero bueno, ya aquí termina mi año. Ah. Me conseguí otro Pony Shiny. Este tiene la velocidad más rápida del planeta.
¿Cuánto tiempo crees que dura la raid de este Luis? 2 horas a lo mejor. Creo que voy a jugar con el Monster Hunter después de hacer la zona mejora, porque creo que son las 6 y en 2 horas estoy haciendo la zona mejora. Sí, van a ser las 7 aquí. Pero yo creo que me estoy volviendo un fairy trainer porque los Pokémones que estoy eligiendo para mi vaina son mayormente fairies. Y una coincidencia, no es que no quiera que sean fairies, pero es que me agradan los shiny, me agradan el diseño. Pero conscientemente son fairies. Mira, Hatterene es fairy. Y Psychic. Hay un Pokémon que se llama Florges que es de la generación 6 que yo tengo Shiny y es uno de los que me gusta. Y ese es Fairy también. Fucking Mawile es Fairy también, pero es Steel. Me gusta más. La razón por la que estoy pensando en Mawile es por dos razones. Uno, se ve, me gusta cómo se ve el Shiny y además de que Fairy Steel. Claro, ¿qué significa eso? Buena debilidad y ofensiva. Tipo. Exacto. Porque Fairy es débil contra Poison y Steel. O sea, al tener Steel niega la parte Steel de la habilidad Fairy. La única habilidad que tiene Fairy es Poison. No, no, perdón, discúlpame. No tienes debilidades de Fairy Poison. La Fairy no va a tener debilidades. Por el hecho de que se murió que Steel también es inmune a Poison. Nice. Entonces Mawile es básicamente las debilidades de Fairy no la aplican. Porque tanto Steel es Divine tipo y pues no le afecta gracias a Steel. Eso sí, las habilidades de Steel se le van a afectar, así que Fuego sí la va a lastimar y eso, pero. O sea, básicamente, el typing también es muy bueno, me gusta. Otro Pokémon que estoy pensando es Milotic. Siempre me ha gustado Milotic desde que de la generación 4 cuando me enfrenté al Milotic de Cynthia. Y el Milotic se ve genial en la parte solita. Ese es otro que estoy pensando meter aparte. Milotic, Mawile. Porque ya tengo a Lopunny. Lopunny es mi Pokémon favorito y yo tengo un Lopunny bien competitivo y chévere. Y acabo de conseguir otro Lopunny ahí para ver. Voy a comparar los logos para ver cuál siento que es mejor. Pero sí, Lopunny, mi Lopunny, me agrada mi Lopunny. Mi Lopunny es genial. Mejor Pokémon para mí. Tendría Florges. The Fairy Gym Hatterene. leader Yanni wants to fight you. ¿Cuál? ¿La vieja o Bibi? Bede, el tipo ese. Te voy a No, desmentir. no, tú eres el reemplazo de Vede. Acaba de reemplazar a la otra y ya lo estoy reemplazando. Bro, eso, te voy a admitir. Bede en ciertas posiciones parece una mujer. Sí. Y me dio como que, ok, bro, no te pongas en esa posición, que me haces pensar unas vainas, me hace volverme como Luis se vuelve cuando ve al final. Me haces alejarme de la luz de Dios. Me hace verme como me haces hacerme me hace parecer a Luis cuando ve al final. Por favor, no. Ese ahí como que. Pero sí. Y a mí me gusta esa evolución también en los juegos Pokémon cuando cambios en la historia aplican. Por ejemplo, después de que ocurra eso ya ves al menos en el Champion Cup con BD es el Fairy Gym Leader y creo que Marnie es el Dark Gym Leader. Digo que me gustó burda del DLC de Nailor Armor. Está Clara. ¿Te recuerdas a Clara? ¿Qué? Ah, tú no tienes el Claro. DLC. Tú no tienes el No. DLC. El DLC de porque tú compraste Sword te va a salir el personaje específico que te va a salir en la Armored Expansion en el DLC. Una persona que se llama Clara. Ella es como una chica que parece dulce. O sea, ella es que es sweet en cierta manera. Pero en realidad es como esas psicópatas en el sentido de que
te muestra la cara de Sweet, pero detrás, mientras tú no estás mirando, está como que sí, hijo de puta, lo voy a joder, hijo de puta. Sí, es doble cara. Exacto. Y bueno, ella es adorable cuando hace esas vainas, lo que dice. Y al final, no te voy a hacer nada. O sea que, no sé si tú planeas algún momento conseguir el DLC. Sí, eso quiero. No sé, no te digo, pues, pero me gusta ella. ¿Qué nombrazo de lugar en Canadá? Me acabo de tradear con alguien de Canadá que sí sé que es de Newfoundland and Labrador. Se llama el lugar. Pero ¿qué nombres más raros encuentro en este Wonder Creek? En fin, un plan bebé. El plan bebé no es chino. Voy a comer y hacer una vaina. Hablamos más tarde. Dale, buen provecho. Gracias, gracias.
¿Aló, aló? Aló. No, aló. No, aló. ¿Aló? Hello, hello, hello. Welcome to your new summer job. Ajá, aló. Se lo cargué Hola, sin Ale, ¿cómo pila, estás? tenía que cargarlo. Bien, 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 bien. Marico, descubrí. Siento que descubrí un money glitch dentro de Final Fantasy, ¿no? ¿Qué? Puedo ¿Cómo? hacerme como 100, 120 cada, 100k por ahí. Cada 10, 10, 12, 13 minutos. What? ¿Qué hablas, Alejandro? Yes, sir. ¿Y Luis qué está haciendo? Tan raído ahorita. Está riendo. Marico, los leve quests. Los materiales para que necesito para la leve quest. Recolectarlos todos y entregar la leve quest. Me sale a ganancia. Y lo que hago es que agarran el mercado y de cada nivel, de cada tier, me pongo a hacer la o la más baja o la del medio, porque la más alta siempre son caros. Son más caras. De calidad de armadura. O sea, tipo si de entre nivel 60 a 70. La armadura para poder craftear de nivel 71 y de 75, pero no la de nivel 80. La agarro todos los materiales que hay en el mercado para poder craftear esa mierda. La crafteo y entrego el de quest. Y hago eso con todo eso en todo nivel 61, lo agarro, lo compro, lo crafteo. Lo vendo. Todo nivel 65, lo crafteo, lo vendo.
Todo nivel 71 lo crafteo, lo vendo. Todo nivel 75 lo crafteo, lo vendo. Espero que pasen un par de horas y ya todo está de nuevo lleno de vainas en el mercado. Money glitch making Final Fantasy 14. Nice. Marico, acabo de ver la quest, acabo de hacer la quest de Anti-Tower, weón. Me acaban de revelar que mi filia se murió, weón. ¡Qué chimbo! Coño, la Y también que tiempo de sangre descanso. ahora es. Y no puedo usar magia. Tiempo de descanso. ¿Qué pasa, ¿Qué te dicen entonces, weón? exactamente en la misión? Que ahorita no me acuerdo. Al final de la dungeon, te hablas con Heidelin, pero en vez de recibirte el cristal nada más, te recibe Minfilia, que ahora es una con Heidelin. Entonces ella te explica el lore de que al principio Dark y Light eran una sola, pero después la oscuridad se la tiró de Bad Boy, y entonces Heidelin tuvo que decirle: Mira, bro, te voy, te vas, te voy a sacar del Source. Entonces ella lo expulsó y ya de allá se crearon los cristales también, que representan como a los primes, a los elementos y lo que sea. Entonces Heidelin está así como, ellos planean revivirlo y no sé qué, y he perdido ya 6 veces contra la oscuridad. Y así que hay que ponerse las pilas, ¿viste? Porque tenemos que ganar por lo menos una. Y Señor, entonces, estamos en al sexto final. año de bachillerato y no han ganado todavía. Sí, Doce entonces minutos. al final Minfilia, que se llama The Mother of the Crystal, creo que no es así. The Voice of the Mother se llama. Que está conectada con Heidelin y es una sola persona ahora. Al final pierde su forma física y se transforma una con Heidelin. Y es como, bro, toda esta misión para sacarla de la Undercurrent y no pudimos, bro. Porque se perdió a sí misma dentro de su diosa. Muy triste, la verdad. Sí es. Okay, Ovingwall Movement of Casting. Vamos a ver si siguen siendo baratos los materiales o inflaron el precio del mercado. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Ya estoy Sí, viendo una claro que cosa. sí. No sé qué he dicho. Que vamos a ver si siguen siendo baratos los materiales o si inflaron el precio del mercado. Yo te lo juro que yo creo que single-handedly volví mierda alguna vaina de tanta mierda que compré para generar plata. Ahorita mismo tengo 250.000. La maid me drogó, weón. Marico, no se puede confiar en nadie en esta mierda, weón. Y guardianos de la puta madre. Maldito sea el Warrior of Light y confía en otro hombre. Sí, weón. Yo decía, ¿por qué coño me están pasando una cutscene de la garaja bebiendo, weón? O sea. Me está ahora, enséñame en combate. A ver. 28, 14. Necesito 14 Titan Bronze Nuggets. Titan Bronze Oh, se Nuggets. activó el eco. El 14. Necesito. Ya tengo los Rami. Mansa City Hair.
14. No, marico, sigue siendo baratísimo, weón. Te diría que compartieras la pantalla para que vieras lo fácil que es esta vaina.